Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo soy el profe Elías Gaete Ledesma y estas son las clases virtuales que voy desarrollando para vos y para ayudarte a seguir con tus clases de música en esta época, ¿sí? Como siempre te recuerdo, es importante que tengas afinado por sobre todo tu instrumento y cualquier cosa, si tenés alguna duda, me puedes escribir acá en los comentarios. Si hay algo que te llama mucho la atención también, puedes dejarlo en los comentarios. Puedes compartir también este video con alguien que creas que le va a ser útil también las clases. Y desde ya, gracias también a todos los que están siguiéndonos. Tenemos ya gente de Paraguay, tenemos gente de Argentina, está gente de Brasil también que está estudiando con estas clases virtuales de música. Hay gente también en Perú, en México. Y es la facilidad que se tienen con estas clases que se pueden desarrollar y que están al alcance de cualquier persona que sepa la utilidad que tiene también con esto que vamos desarrollando. Y que nosotros miramos siempre a la larga con tus prácticas, ya que lo más importante es eso pequeño que vos estás haciendo ahora para poder desarrollarte como instrumentista. Y saber también que cuando estás estudiando música, no solamente estás estudiando un instrumento, sino que es para desarrollarte como persona, para conocer culturas, para conocer otra gente, para poder viajar. Hay muchísimas oportunidades realmente y gracias a la música también tuve esa oportunidad. Y lo que me gustaría realmente es poder regalar todo lo que aprendí a vos para que tengas también esa oportunidad. Sin más, empezamos con nuestra clase. El día de hoy quiero analizar con ustedes este libro tan bueno que está para las prácticas que vamos a desarrollar, ¿sí? Es un libro que trata mucho de lo que es la parte técnica, que es lo que nosotros estamos buscando con nuestras prácticas, con nuestros instrumentos, ¿sí? Que es de Robert Frost y vamos a estar leyendo entonces desde el primer ejercicio y entonces agarra tu instrumento, por sobre todo que tengas afinado, entonces para poder empezar a hacer los ejercicios. Bien, empezamos entonces con el primer ejercicio. Si nosotros vemos, ahí tenemos las tres notas, que es el re, mi, fa. Estos ejercicios se pueden hacer tanto sin alteración como las alteraciones que se están poniendo ahí también para que veas. Entonces nosotros vamos a agarrarnos de lo que sería el re mayor, ¿sí? Con fa sostenido y do sostenido vamos a estar utilizando. Así que para que tengas en cuenta eso, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a hacer cuatro veces en esos dos compases y después vamos a ir aumentando de velocidad, ¿sí? Vamos a hacer ligado ya también esto, ¿sí? Entonces, tres y... Para que sea lo más preciso posible este ejercicio, es imprescindible y muy importante que no saques el primer dedo cuando pongas el segundo dedo, ¿sí? Esto es fundamental, ¿no? Porque vamos a ir haciendo más rápido, ¿no? Entonces que no te complique después y después se va todo mal la mano por sobre todo, ¿sí? Entonces para que tengas en cuenta eso, ¿sí? Después vemos que tenemos tresillos, entonces... Vamos a hacer eso entonces, ¿sí? Hacemos lento otra vez, de la misma manera como hicimos el otro, pero ahora vamos a hacer ligados de A6. Sería 3 y... Siguiente pentagrama, ahí ya tenemos seis sillos, ¿sí? Entonces... Ahí ya tenemos 12 notas ligadas, vamos a hacer entonces eso juntos. Hacemos 3 y... ¿Más
rápido. Corta. Yo te dije, ¿sí? Eso se va a ir haciendo mucho, mucho más rápido y se va haciendo más complejo también, por sobre todo para nuestra mano, ¿sí? Si incluso te parece sencillo este ejercicio, incluso puedes hacer eso cambiando de posición. Por ejemplo, hacer en cuarta, por ejemplo. Puedes hacer también eso con tal que puedas practicar esto también y que te sirva por sobre todo, ¿sí? Yo quiero concentrarme bien primero en lo que estamos haciendo acá y después para ir haciendo mucho más complejo. Si te parece eso, puedes también seguir de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer desde el principio este ejercicio para seguir después con el otro, ¿sí? Si de por ahí te está interesando tener estas clases también de manera virtual, puedo preparar también algunos podcasts con estos ejercicios, con todo lo que sea importante para poder seguir este libro desde el principio hasta el final completo también para vos, ¿sí? Y por sobre todo que te sirvan estos materiales que estamos preparando, ¿sí? Vamos entonces ahora con el principio y vamos a hacer todo el ejercicio juntos, ¿sí? Hacemos entonces, ¿sí? Tres... Súper bien, ¿sí? Vamos a hacer otra vez, para los que son más intrépidos, vamos a hacer más rápido esto, entonces para que te sirva también por sobre todo las prácticas, ¿sí? Y va a ser tarea también para vos esto, aumentar mucho más la velocidad también para poder mejorar la calidad también de tus dedos también, mano izquierda, y también para más adelante con la mano derecha, ¿sí? Tres, el ejemplo que vamos a estar teniendo, 3 sobre 4. Ese sería, de acuerdo a cómo estamos haciendo ahí en el libro, sería el... ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, ejercicio A es el que estamos teniendo. Es el re... Después... Sería un staccato, pero ligado, eso sí. Entonces, acá mezclamos eso. Y después corchea y después semicorchea también. Y vamos a aplicar siempre, como te digo, el fa sostenido para estos ejercicios, ¿sí? Hacemos entonces juntos eso. Un, dos, Entonces, si es que te animas, puedes hacer mucho más rápido eso también, ¿sí? Puedo leerte también en los comentarios si es que querés alguna recomendación también con esto también, sin problemas. Por ejemplo, yo sé que esto se puede hacer en cuarta, ¿verdad? ¿Sí? Incluso se puede hacer eso en tercera. Una octava arriba.
Ejercicio B sería lo mismo otra vez, pero con el re, mi, fa. Hacemos juntos, 3 y... desafío también para vos, si querés hacer más rápido, si querés enviarme un video también, voy a estar dejando acá mi número también para ver eso y saber las miles de maneras que se pueden hacer también estos ejercicios, ¿sí? Yo te estoy mostrando lo básico, pero vos tenés que tratar de ponerte un desafío con estos ejercicios que estamos haciendo, ¿sí? Vamos con el siguiente. Ahora entramos otra vez al ejercicio número 1 que vamos a estar haciendo. Son ejercicios que se van repitiendo y se van repitiendo. Tenemos ahí A, B, C, D, E, F, G, H. Tenemos varios ejercicios que se van repitiendo. Y acuérdate, vamos a cerrar con el fa sostenido también esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer juntos, ¿sí? Para que sepamos más o menos, esto se puede hacer con los mismos ejercicios que hicimos hace rato. ¿Viste que el ejercicio A, por ejemplo, es? Vamos a hacer esas repeticiones, pero vamos a hacer con los ejemplos que estábamos haciendo anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es como vamos a ir aplicando. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 sería ligados. Y va repitiendo. Va haciendo más rápido. Eso juntos, vamos a hacer lento y tratar de hacer 4 veces cada uno, entonces para poder entender mucho mejor y hacer mucho más rápido con respecto a eso, ¿sí? Vamos a hacer eso ligado de A3, después vamos a hacer ligado de A6, ligado de A12, ligado de A16, como sea vamos a estar haciendo, ¿sí? Vamos a hacer 4 veces cada uno, repitiendo a la velocidad y después vamos a ir aumentando entonces, ¿sí? Y después con todos los ejercicios, el B, el C, el D, el F, el G y el H vamos a estar haciendo también, ¿sí? Entonces empezamos con el A. 3 y... Hacemos. Te va a querer confundir un poquito si hacemos de seguido, ¿sí? Pero yo te recomiendo que vayas practicando de esa manera, que vayas, por sobre todo, trabajando acá. En la mente es lo que nosotros estamos trabajando esto. Vos te das cuenta que son muy, muy repetitivos los ejercicios, pero en realidad te hace justamente eso, te hace trabajar acá. La mente es donde nosotros tenemos que ir adecuándonos. Y si te das cuenta, yo también acá estoy con... Yo estoy acá también con mi libro, entonces es algo... que es inevitable, entonces tenés que tener también tu partitura y como para poder leer estos ejercicios, ¿sí? Ejercicio B. 3 y... Thank you.
Ejercicio C. 3 y... ¿Cómo puedo hacer para hacer más rápido todavía esto? Porque, por ejemplo, no es tan rápido todavía el... Entonces, mejor podemos hacer, por ejemplo... Yo le llamo a ese ejercicio, y como me estuvo también mostrando un profesor, un muy buen profesor realmente, es que podés ponerle un silencio también entre cada uno cuando querés hacer más rápido. Por ejemplo, agarramos el ejercicio C. Entonces jugamos un poquito también en cómo está el ejercicio escrito también ahí. Y entonces vamos haciendo primero más rápido acá y después vamos haciendo más rápido en la mano derecha. Entonces, por ejemplo, le ponemos un silencio entre cada 3. Se puede poner incluso un silencio entre cada 6. Pero eso es algo que vos tenés que hacer personalmente con cada ejercicio si te va complicando también, ¿sí? Es una manera de practicar y es para agarrarle también más velocidad también y después hacer más rápido. Parar. Y después, cuando llegues a hacer lo más rápido posible y que ya no importe cuánto estás usando en cada arco, entonces te das cuenta que es la velocidad de normal ya, entonces... Y eso es lo que quiero lograr contigo también, por sobre todo. Ejercicio D. 3 y... cuenta que las ligaduras que yo voy haciendo son idénticas al primer ejemplo que estuvimos haciendo, ¿sí? Entonces eso es para que tengas en cuenta. Hacemos primero ligado de A3, repetimos eso en negra y después hacemos ligado de A6, que son los tresillos que estábamos teniendo en el primer ejercicio, y después los seisillos que están ligados, que son 12 en total los que se van ligando, ¿sí? Entonces eso quiero que tengas en cuenta también cuando estés practicando, ¿sí? Y puedes volver a repetir y repetir las veces que haga falta también estos ejercicios y después complementar también con tu propia práctica que tenés que desarrollar por día si es posible estos ejercicios, ¿sí? Que te ayudan muchísimo para mejorar la calidad también de tu mano izquierda para poder tocar músicas mucho más rápidas también, mucho más completas con esto, ¿sí? Y quiero que practiques ya estos ejercicios ligados, porque cuando nosotros estamos haciendo suelto, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar otra vez esto. Trabajamos muchísimo la mano derecha y la mano izquierda al mismo tiempo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo ligado? Estamos haciendo que solamente vaya trabajando un poco más esto, ¿sí? Porque entonces... Entonces nosotros nos concentramos más en esto también, ¿sí? Entonces, cuando vas teniendo las ligaduras, lo que es importante que vayas teniendo siempre en cuenta cuándo es la primera nota hacia abajo, cuándo es la primera nota hacia arriba. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta cuando estamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Ejercicio E. 3 y... Algo muy interesante.
Nosotros hacemos re, fa, y cuando hacemos ese re, fa, mi, acuérdate de que el primer dedo esté ya colocado yo también, ¿sí? Nada de re, fa, mi, re, porque se te va a perder la afinación, ¿sí? Para que tengas en cuenta. Hacemos 3 y... Si te das cuenta, estos ejercicios que nosotros vamos haciendo sí o sí tiene algo de parecido con cualquier música que nosotros llevamos a practicar. Estos son ejercicios que vas a encontrar en cualquier repertorio, en cualquier música de cualquier índole, de cualquier cultura. Vas a encontrar esto que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio es... No te viene a la mente... Entonces eso, ¿sí? Son estos ejercicios que vamos haciendo para encontrar después repertorios que son muy parecidos. Entonces, es por eso que quiero que practiques bien estas técnicas, porque si vos tenés la técnica, después vas a poder aprender cualquier repertorio por sobre todo. Ejercicio F. 3 y... mucha fuerza, que vamos terminando ya también, ¿sí? Sería el ejercicio G ahora. 3 y... Y después tenemos el ejercicio H. Hacemos juntos. 3 y...
Muchísimas gracias por estar conmigo con estas clases virtuales. Espero que te haya servido bastante, bastante. Y si hay algo que te llamó la atención, puedes comentar también acá abajo para que podamos ayudarle a toda la gente que estamos teniendo con las clases virtuales, ¿sí? Y les quiero mandar también un gran saludo a todos los chicos que me estuvieron escribiendo también esta semana, a los que me pasaron sus videos. Y desde ya, eso es lo que siempre me alienta para poder continuar con estas clases, ¿sí? Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Profe Elías, te voy a tocar Mis Noches Sin Ti.